Saludos a todo el mundo de Belén. Vamos a hablar del mundo de Belén. Estamos un poco más fuerte. Vaya, gracias, gracias, amigo, gracias. Y nada. Estamos activos. Estamos activos. Quiero decirle que ahora esto sigue, ¿no? Esta candela sigue. Ahora viene varios procesos. Ahora viene. ¡Ale! ¡Salúdate, vamos! Ahora viene varios procesos, ahora vienen varias cosas que legales, ¿no? Tiene que venir también ya lo que es la parte de. Cuando se haga justicia, cuando ya todo quede como debe ser. Alexander, salúdate ahí mismo. Sí, ya casi, 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 ya estamos ahí, a ver. Entonces, se va a hacer justicia, se va a hacer, se va a hacer, se tiene que hacer porque el crimen perfecto no hay, no existe. Yo no recuerdo que haya crimen perfecto, no hay. Entonces, se tiene que hacer, se va a hacer. Entonces, yo sigo aquí en Estados Unidos. Ah, para aquellas personas que me están preguntando cuándo me incorporo o no, me tocó esta, tuve que parar mi trabajo, tuve que pararlo todo para hacerme cargo de estas cosas que son la familia, ¿no? ¡Anthony! Te quiero, mi tanque. Tuve que parar todo, 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 tuve que parar todo el trabajo, los cuadros, todo. Dejarlo hasta por ahí. Y yo venir a hacerme cargo de esto, ¿no? Porque me toca por la familia y por todo. Voy a estar entrando varias veces aquí a Miami para darle seguimiento a esto, ¿no? Me faltan cosas por resolver todavía. Entonces, de que se haga justicia, se hará justicia. Nada. Estuve viendo por ahí las palabras de Chocolate, que le preguntaron que por qué él no fue a la funeraria el domingo. Respondió, creo que respondió correctamente. Respondió correctamente. Aunque te voy a decir algo, Chocolate, ese día, para mí, para el reggaetón cubano, para la música cubana, ese día iba a ser un día sagrado, ¿sabes? Es un día donde no podía haber problema por ningún lado. Así que si tú ibas, si hubieras ido, no hubiera pasado nada, seguro. No hubiera problema porque lo más importante en ese momento era el funeral de mi primo. ¿Entiendes? Y ahí yo no iba a permitir que nada ni nadie entorpeciera ese momento, ¿no? El último adiós que se le iba a él. Así que para ti hiciste lo correcto, pero si hubieras hecho lo otro, hubieras llegado. A lo mejor no te diera la mano, pero ibas a estar ahí sin problema porque yo no iba a permitir que nada pasara ahí porque ese era el día funeral de mi primo, ¿sabes? Ahí no se estaba mirando quién llega o quién no llega. Ahí se estaba mirando todas las personas que fueron con un buen corazón, una buena vibra, y esas personas tienen que llevarle a mi primo. Y mi primo quería que fuera. Entonces no habría por qué ni discutir ni formar un espectáculo ahí, ¿entiendes? Nada, te lo quería decir por ahí porque oí lo que dijiste y creo que no está mal lo que dijiste, ¿entiendes? Pero ahí, te lo juro, si tú entras por esa puerta, no era tranquilidad, guanimidad,
los problemas son de tiempo, ¿sabes? Si para discutir, para hablar, habrá otro día. Ese día era el día de José Manuel Carvajal y había que respetarlo, ¿entiendes? Ahí no podía haber discusión ni nada bajo ningún concepto, ¿me entiendes? Así que nada, mi hermano, te lo digo por aquí. A muchos lo mejor se la ha pasado, a mí todavía, a mi familia, a mi mamá, a su abuelita, se la ha pasado a sus hijas. Y espero que este dolor pase rápido, ¿no? Me toca todavía seguir con mucha carga, vienen otros problemas que hay que resolver, por el caso de mi primo, y tengo que estar aquí para eso. Lo único que le pido es apoyo, que ustedes son la corriente que me han pagado, ¿sabes? Levantarme y subir la base. Los quiero mucho, estamos activos, mi gente, ¿ok? A ratito pasaré por ahí para decirle cómo es la cosa, por dónde va la jugada. Y nada, justicia para estar ahí. Los queremos mucho. En lo que los músicos míos se ponen, la prioridad, le voy a decir porque yo soy el mejor del mundo. Porque la prioridad del mejor del mundo son ustedes, que son la gente de Cuba. Aplauso suyo para la gente de Cuba. Mi músico a play. Mi músico a play. Dice, aprenda que todos los seres humanos no son. ¿Y qué te va a hacer? No te lo dice, pero ahora. No me preocupa que todos me salgan mal porque. No puedo empezar este show sin hacer lo correcto. Y la primera canción se la quiero dedicar a alguien. Que no solamente fue mi colega, sino estoy consciente de que había mucho cariño, porque tantos años viéndonos en los estudios, compartiendo, celebrando, viéndonos en gira, no me puedo dar el gusto de hacer el show esta noche sin que la primera canción sea la que voy a cantar. Pero lo quiero hacer de una manera bonita, porque aunque ya no está físicamente entre nosotros, yo sé que permanece y permanecerá en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dejó demasiado legado musical. Y hoy ya hemos llorado, ya lo hemos sentido. Pero yo quiero recordarlo así. Que Dios tenga en santa gloria a José Manuel Carvajal Saldívar del Carmen. Que Dios lo cuide. Bendiciones para él y para su familia en este momento. Pero yo sé que todos nosotros, y yo a título personal, como Ramón, como Chanchi, yo quiero recordarlo así.
cansada, mamá mía. Estoy cansada, papá. Pero... Bueno, mi gente, no, realmente Chacal es un duro. Chacal es un duro, hay que decirlo así. Y el Chacal estuvo tan metido adentro o más en lo que estaba metido el Tiger a nivel de sustancia y eso. Una vez la entrevisté y me dijo, toda era mía. Todo lo que yo veía, mira, para adentro. Y mira, hoy en día un tipo que quizás esté o no en el aparato, yo no sé. Pero sí, es verdad que se ve enfocado con su niño, enfocado con su jeva, recogido a otro tipo de vivir. Y bueno, está todavía ahí haciendo el cuento. Bueno, lamentablemente Tiger hizo las cosas a su manera. Y Canelo y Pica Pica. Sí, música, antes de irme con los ataques a la farándula, con música, música. Échate esto, échate esto, échate esto. Y vamos con el Tiger ahora. Porque tú eres mi vicio, mi único vicio. Si me ves a... Y se Carlos, está ru. No, 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 no. Está prietecita, está rica ahí, rico, que quién, no, 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 está loco. Ay, una que es guay, te soporto que tú me digas lo que te dé la gana, pero no, no, no. Ustedes han visto a la Bibi y está en talla de frecuencia. En Brian, ustedes lo vieron. No, 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 guay. Ahórrate tus tarros para otra persona. Me desquicio, ahí vuelvo y me envicio. Señores, qué talento tiene este hombre, qué lujuria, qué voz, qué fuerza. Mi vicio, guardián de Melo, dice, señores, mira qué duro suena, vamos. Oh, oh, porque tú eres mi vicio, mi único. Oye, imagínate tú cambiar aquello, cuando yo disparo, sale negro, con azúcar prieta. ¡A no jodan! Suscríbase, señores, nuevo. Guardian de Melo, señores, muy duro. Crea adicción de ti, ay, a diferencia, ay, de un adicto, ay, a la droga. Durísimo, bueno, Guardian de Melo, señores, en la casa, durísimo. Y ahora quiero invitarte a la mejor comida, señores. La mejor comida está simplemente en... Houston, 832-297-4461, para que simplemente te des cuenta que la mejor comida está allí, señores. Y lo lindo es que hay una especialidad en hacer dulce. Sí, hay una especialidad en dulce demasiado fuerte, señores. Llama al 832-297-4461 en Houston, que eso es candela y pica pica. Hello. Hello, hello, sí. Sí, sí, bueno, bueno. Ok. Bueno, te digo que la mejor comida de YouTube, señores. Tienes que llamar al 832-297-4461 en Houston. Dicey Bakery, ahí hay puerquito hecho criminal con el crunchy riquísimo, el mejor con gris, la mejor yuca, la mejor ensalada, la mejor atención porque te la dejan en tu casa. Vas manejando ahí, mira, rompiendo montes y ciudades y te frenan en la casa con Dicey Bakery armado y especialidad en hacer cake, flanes, dulces y demás. Y bueno, si dice que va de parte de la mocha, de parte de Keith Brown, de parte de nosotros, te hacen una rebajita o te regalan algo. Eso es en Houston. 832-297-4461. Houston, Dicey Bakery en la casa, señores. Ahí te lo voy a dejar. Espérate un momentito, que ahora vengo con el Tiger, que esto viene caliente. Hay mucha teoría, muchas cosas. Y voy a calentar porque me da mi gana, ¿ok? Dale. Espérate un momentito.